Bueno, ahora que estamos encerrados, mucha gente, ay, no sé, le pasa que se siente enclaustrada, pero pues yo pensé en Nelson Mandela, que se quedó 27 años en la cárcel, y él contaba que al atardecer todos los presos en las diferentes celdas de la cárcel iban cantando sus canciones de sus pueblos en los varios idiomas de África, y iban también recordando sus cuentos. Y Nelson Mandela recordaba los cuentos que le contaba el jefe de la tribu, el griot, debajo de un gran árbol, sí, allá al principio del Veld, de donde él vivía, en una aldea xhosa. Y cuando por fin salió de la cárcel y se convirtió en presidente, pues quiso publicar esos cuentos, porque dijo, eso es un bien intangible para toda la humanidad. Todo mundo tiene que conocer estos cuentos que son maravillosos y que me han dado mucha fuerza. Así que quiero compartir con ustedes ahora que estamos encerrados el primero de sus cuentos. Han de saber ustedes que había una vez un pueblo pequeño con sus cabañas de techos de palmera y pues sus paredes de troncos como son allá en África, y la gente vivía feliz. Era un pueblo pequeño, todos se conocían, había acuerdos, tenían lo suficientes para vivir, estaban bien. Pero de pronto un día, como sucede en los cuentos, llegó un gran pájaro. Pájaro que tenía las alas tornasoladas, hermosas, pero que volaba a una gran velocidad y se comía todo el trigo y se comió todo el maíz y después empezó a comerse las gallinas, las cabras, las ovejas y dejó al pueblo sin nada para comer, en la miseria. Todos estaban desesperados, no sabían qué hacer contra aquel pájaro y el jefe de la aldea pues se puso muy furioso cuando de pronto aquel pájaro se aventó sobre sus vacas y se las comió. Y entonces juntó a todos los jóvenes de la aldea y dijo, mañana, en la mañana, temprano, tenemos que ir y tirar el árbol donde ese pájaro ha puesto su nido. Y aquel árbol era el árbol de hojas amarillas, frondoso, hermoso, que estaba en la entrada del pueblo, donde toda la gente acostumbraba a sentarse, a escuchar los cuentos, a platicar en los atardeceres para tener un poco de fresco. Y costaba mucho trabajo abatir aquel árbol, porque era como un símbolo también para el pueblo, para juntarse. Sin embargo, ahí había anidado aquel pájaro, y no había otra solución más que tirarlo. Sí, había que hacer ese sacrificio, había que tirar el árbol. Entonces, el jefe de la aldea pensó que primero había que juntar a los ancianos, y juntó a todos los ancianos y dijo, mañana, a primera hora, con sus hachas y sus machetes, vamos a tumbar el árbol. Y todos a la mañana siguiente, con sus hachas y sus machetes, se fueron para tumbar el árbol. Y llegaron y con fuerza, crack, 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 crack. Y sí se sentía que el árbol ya vacilaba, ya estaba pues sacudiéndose. Sin embargo, en ese momento, de las ramas empezó a salir el pájaro. Y el pájaro empezó a cantar. Y aquella melodía envolvió a los ancianos, les hizo recordar unos tiempos hermosos cuando eran jóvenes, cuando eran fuertes y todos los amores que habían tenido, y también cuando habían formado sus familias, y todos los recuerdos se fueron envolviendo todos los ancianos. Y de pronto, frente a aquel pájaro que cantaba de forma tan maravillosa, se arrodillaron. Y ahí se quedaron, embelesados, escuchando, 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 escuchando. Y al atardecer, regresaron con el jefe de la aldea.
Y le dijeron que no era posible, no era posible tumbar aquel árbol, que aquel pájaro cantaba de una manera tan maravillosa que seguramente no era él que había causado tanta ruina en el pueblo. El jefe de la aldea los escuchó y dijo, no, ustedes no han sido capaces de hacer esa tarea. Voy a llamar a los jóvenes, ahora sí voy a llamar a los jóvenes. Y reunió a todos los jóvenes, y los jóvenes fuertes, y tomaron sus hachas y sus machetas. Al día siguiente se fueron para tumbar el árbol. Y empezaron, cra, 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 cra. Y el árbol crujió, se sacudió, y de pronto apareció el pájaro. Y el pájaro empezó a cantar. Y cantaba de una forma tan maravillosa que los jóvenes empezaron a sentir que ahí estaban sus sueños, su porvenir, las muchachas que iban a enamorar, la que se iba a quedar con ellos, que le iba a criar a sus hijos. Y también pensaron a todas las cosas grandes que iban a hacer, las empresas importantes que iban a hacer. Y ahí de pronto sintieron flaquear sus piernas, sintieron que los brazos ya no mantenían ni las hachas ni los machetes, los se tumbaron, se arrodillaron frente al pájaro y nada más se dejaron transportar en aquellos maravillosos sueños que iba despertando aquel pájaro con una melodía tan hermosa. Y al atardecer regresaron con el jefe de la aldea, quien los escuchó y dijo, pues tampoco ustedes han podido realizar esta tarea. Y los jóvenes dijeron que no podía ser el pájaro cantaba de una forma extraordinaria, que él no, alguien que canta así no puede ser depredador. No, el jefe de la aldea no estaba para nada convencido y dijo, mañana yo voy a ir con todos los niños. Y reunió a todos los niños, y dicen algunos que muchas niñas también se animaron. Y todos aquellos niños y niñas tomaron las hachas, tomaron los machetes y se fueron rumbo al árbol para tumbarlo. Y ahí estaban. Y el pájaro, cuando escuchó crac, 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 y que se sacudía el árbol, salió y empezó a cantar, y empezó a cantar. Y el jefe de la aldea lo escuchó, y las piernas de pronto se le hicieron, que no lo sostenían. Y sintió todos aquellos sueños que despertaba aquella melodía, pero los niños, no, los niños estaban. Nada más estaban escuchando el sonido de los machetes, estaban escuchando los sonidos de las hachas, estaban escuchando su propio sonido, estaban concentrados y golpeando y golpeando, y aunque no tenían tantas fuerzas, golpeaban, golpeaban y escuchaban únicamente el sonido que estaban haciendo ellos. Tin, tan, tan, tin, tin, tan, tin, tan, tin, tin, tan, tan, tin, tan, tin, 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 tan, tin, tan, tin, tin, tan, tan, tin, tin, tan, tin, tan, 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 tan. Y de pronto se escuchó un crack y el árbol se cayó. Y el pájaro se quedó aplastado. Y el jefe de la aldea fue y vio que sí, que ellos habían vencido, los niños habían vencido, porque los niños tenían la mirada clara, tenían los oídos despejados. Los niños habían salvado la aldea, así que hicieron una gran fiesta, fueron todos muy felices.
Y el jefe de la aldea dijo: Ustedes, los niños, son los ojos y los oídos de la tribu. Y así es. Yo espero que a lo mejor este encierro pues nos ayude a escuchar un poquito más los cuentos, la familia, pues un poco más nuestros propios sonidos. Y pues yo estoy segura que los niños son los ojos y los oídos de la tribu, de toda nuestra tribu, de todo nuestro planeta. Gracias.